¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bienvenidos a la Jaula de la Moda de día jueves hoy, ¿no? Bien. Qué buenos invitados tenemos el día de hoy, ¿eh? Realmente lo digo y además hoy vamos a seguir conociendo indumentaria del señor Cosano. Digamos, el Cosano trabaja para este programa y hoy vamos a chusmear un poquito más. ¿Sí? 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 Ah, ¿cómo vino vestido Cosano? No, esperen un segundito. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Che, mucha repercusión con el día de ayer que jugaron el Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Mucha repercusión en las redes sociales. Mirá, si puedes poner posteo, porque no sé cuántos comentarios tuvo. Y el ganador fue Leandro Paredes, según los especialistas del día de ayer, pero la rompió toda. Gracias por participar y por estar del otro lado. Lo presentamos, en un rato lo vemos, al queridísimo, así de una, sin problema, Fabián Medina Flores. ¡Vamos! ¡Hola, Fa! ¡Ay, lo lindo! ¿Quién? Te quiero ver todo. ¿Qué hace? No, no, ¿qué hace? Se volvió loco. Te quiero ver todo. Por favor. La vuelta al mundo. Ya está, te vas a marear. No, te tenía que ver entero. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero lo lindo que... Ay, no. Ay, qué lástima. No podía ser todavía. Tenés la prenda que va. ¿Sí? Este es un básico. ¿Te gusta este? Este podrías estar en Wimbledon. Este lo necesitas para el verano. Esto en va... En punta para una comida con una camisa de ¿va lino. ¿Va con camisa este también? Va con camisa, va sobre sí. los hombros. Ok. Este es un civil. Este, si te animás a fin de año, le pedís a alguien la mano. Igual este va siempre abierto. No, estás perfecto. Bien, esto bueno. acá, bueno, perfecto. Buenísimo. Pará, Cosano, que está un rato. No, pues me está hablando por acá, Cosano. Tenemos algo. No, porque quiero que antes de que entre el señor Cosano, mira, poné adelanto del día de hoy, mirá. ¿Qué famosa se autopercibe Emilia Mernes? No, ¿cómo? No, ¿cómo se autopercibe Emilia Mernes? ¿Qué quiere decir eso? No, no, te juro que esto es un problema de identidad. No. ¡Oh! ¡Fabián! Pará, poné de vuelta la placa. Mirá, ahí estamos viendo este encuentro. Hay un leñador había en el hotel. Fabián y Massachesi, cara a cara. Esto viene de Añares, ¿eh? Esto es una... Es una riña vieja. No, pensé que eran dos. ¿Cómo? Pensé que eran dos viejos. No, es una riña que viene de muchos años. Claro. Y que de a poquito estamos construyendo. Ahora, poné imágenes, por favor, de eso. Diré, si podés. ¿Qué pasó en esa charla, digamos? Si todo prosperó, mejoró o tal vez empeoró. Igual él no me hacía buenos gestos. Me hacía tipo el meme así, te voy a matar. Tum, ¿cómo tum, no? Tum. Eso no es un meme, eso es una amenaza. Por la duda yo me vine con el mat. ¿Pero quedó todo bien o no? ¿No nos querés adelantar? Yo no quería hacerme la foto con él. ¿Por qué? Porque cuando una foto, porque yo trabajaba en editorial, cuando la foto no hay dos personas que están empatados en cuanto a look imagen. ¿Quién estaba vestido no mejor? No se sube. Sí, yo. Ah. De casualidad. Pero no, pero mira. Espera, ahí está, claro. El dress code era elegante. Hicieron un tapiz verde. O sea, la familia Álvarez Argüelles puso todo. O sea, Recoleta estaba de fiesta. Había un drama, habían cortado la calle. Lo mirás mal, igual lo estás mirando mal. Lo mirás... Pará, yo no sé quién fue mejor o peor vestido, pero bueno, eso lo saben ustedes. Sí que estaban distintos. Ya, en el mismo evento y a la misma hora. ¿Y hoy podemos votar eso el día de hoy? Usted, bueno, ojo, votar. Pues un traicionero. Ah, perfecto. Bueno, puede votar. No. Lo presentamos a él, que hoy nos trajo parte de su colección, una es vez una más, pantera. Siempre brillante. Y hoy vino, es una pantera. Sí. El queridísimo Claudio Cosano. ¡Bravo, bravo, Cosano! No, pero vine, mirá. ¡Bravo, bravo! Vine esforzado, mirá lo que es esto. Vino acompañado. Pero son dos bellezas, mirá lo que son estas modelos. Es cierto, es cierto. ¿Cómo va? ¡Qué nivel! ¿Cómo andás? Divina, divina. Mis bellas damas. A ver, contanos un poco de esto, de qué estamos viendo. Y te traje un anticipo y vamos a ver, seguir viendo blanco y negro, que es tendencia total y sigue para el verano. Este se, es un... perdón, se fueron las chicas. Bueno, no, pero ahora van a volver, ¿no? Hay un desfile. Eso fue un tentempié. Claro, que hagas un tuki. Bien, me encanta. Para me encanta. Yo no opacar todo. Dios. Con la moral si de, no de Fa y de Claudio, podemos conquistar el claro, canal. Claro, pero por supuesto. No. ¿Y qué esos lindo. Zapatos? Él es el que está ensuciando la escenografía. Son Fendi, ¿no? Sí. Fendi, sí. Sí, son Fendi. Divino. Y el resto soy todo Donatella. Ah, son nuevos. Pero... Claro, tiene zapatos Fendi. No, estás muy lukeado. Versace. No, pero pará, la dupla Fendache. Ah. Fendi y Versace hicieron una colección juntos. Sí, sí, sí. Y bueno, Fendache. Mostrá tu espalda, por favor, puede ser. Que se dé vuelta. Ahí. Mirá qué lindo. Ah, mirá. Bueno, de espalda para el de espalda y yo de enfrente. Me gusta. La verdad que está, para estar en composición. Claro, obvio. Bueno, vamos a presentarla a ella, que ya vino al programa nuestro. Ahora volvió
ha estado en Gran Hermano, ahora va de Gran Hermano para lo que sea. Sí, está bien, está bien. En primera fila el otro día. No la puede parar ahora, ¿eh? Está bien. Fuerte aplauso para queridísima Flor Cabrera. Brava, mirá. Con todo vine hoy, ¿eh? Muy bien. Qué pisada. ¿Cómo está viniendo GH a este programa? La actitud es todo, eso es lo que me gusta. Muy ¿cómo bien. Andan? Hola, Flor. Hola, Flor. Así. De lejos, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy feliz. Estoy vestida por Veramo. Por favor, pasarela. Eso. Me encanta. Pasarela. Pantalón divino. Sí, encuerado, que está de última moda. Y la gorra, la boina se usa. Todo, se está usando. Todo. Sí, lo roqueo un poco, está bien. Ahí, bien, Veramo tiene muy lindas cosas. Me encantó. Veramo tiene muy lindas cosas. Se nota, sí. Bueno, lo hacemos pasar a él y ya sí. El equipo completo. El señor make-up, así yo le digo. ¿Señor make-up? Señor make-up. Claro, okay. Maquilló la maquilla todos los Ingrid. Claro, bueno, es bueno saberlo porque yo acá le subí mucho. Cada vez que presento a Ponle Desma. Bueno, pero presento está, a Mavi. Yo le, no, por eso, no quiero ser irresponsable con el pero resto. Pero él es didacta. Lo bueno es que yo siempre dije que los otros dos están en top 3, así que puedo decir lo mismo y ya sí, estamos. Sí, que no venga nadie más. No, fuerte abrazo para Gervasio de la Ribey. Bravo. Bienvenido, Gervasio. Del aeropuerto a la causa. Del aeropuerto. ¿Cuánta gente viene derecho salud del aeropuerto? No, mi amor. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy feliz de estar acá nuevamente, compartiendo un rato con gente conocida, con amigos, así que disfrutando muchísimo. Bueno, el modo de vacaciones me vine también, o sea, está fue bien, como dije, relajado, o sea, como... Qué lindo. Ah, nosotros no. Pará, nos vas a enseñar, nos vas a regalar algunos tips hoy. Los que quieran, vamos a hablar de maquillaje, vamos a hablar de... Bueno, con Claudio trabajamos muchísimo. Claudio es como el que me si hace divertir. Si lo vuelvo loco, pobre. Claudio es el que me hace divertir. Gervasio, pestañas, como, 50 pares de pestañas. Exacto. Gervasio, y, pero lo puede hacer. Impresionante. Bueno, para, antes de sentarnos, vamos a ver una cosa. Ayer el LAM, que Ángel Lebrito, entiendo, está de vacaciones. Sí. No, pero lo vimos ayer. Ah, está pachucho. Está enfermo, Ángel. Condujo Marisa Valle y vamos a ver su look. Dale, mira. Impresionante estar aquí parada. Qué raro. Dale, pero con un equipo maravilloso. Bueno, primero quiero decir algo, como a mí no me dejan opinar de moda, no es que me cae 10, me cae 100. Marisa Valle me cae 100 puntos, la yo rompe creo que toda. Venga. Me encantaría, bueno, tenés que invitarla. Es que tiene mucho, tiene mucho laburo, muchos departamentos. Me encanta Marisa Valle. No duerme. Bueno, por eso, ahora es el momento de puntuar o analizar el look de Marisa en la conducción de LAM. ¿Está para arrancar la Ribey? ¿Por qué yo? A ver, que hablan los especialistas. No, ningún problema. Ningún problema. Bueno, fíjate si tenés ganas de hablar hoy. Sí. Prometo. Justo ayer la vi y me encantó además la conducción. O sea, que lo hizo muy graciosa. Okay. Porque creo que es la primera vez que conduce LAM. Bueno, más allá de claro, eso... Claro, siempre lo hace Yanina. Claro, Yanina o a veces sí. Nazarena. Claro. Pero bueno, me encanta el look. Me gusta ese tipo de vestido en ella. Y acá quiero tirar un tip. Viste que hay veces que la gente piensa que el vestido midi, ese largo, es solamente para gente muy alta. Y no, de hecho está que, fíjate, Marisa, que no es tan alta, ese tipo de largo le queda perfecto. Me gusta, ella es sexy, es apretado, es telas con elasticidad. Así que Marisa, mi look es este y vos, mamita, sos este. Bien. Hoy no va a puntaje, hoy fue emoticón. Sí. Bien, Flor, ¿te animás? Bueno, me animo. Con paleta, por favor, te pido que le metas ahí. Ya lo estuve mirando. O sea, el look me encantó, pero me parece que es mucha información con las pantallas y todo. Hay veces que hay que analizar todo el contexto. Mm. No es solo, o sea, la amo a Marisa Valle y ya. Y después, vos sabés no, que... Bueno, no, pero no, bueno, nada, me sucede eso de que hay mucha información atrás, más el estampado, más... un poco de todo, así que bueno, voy a darle a ver. Uy, me da un poco miedo por por la devolución. No, más o menos, es un intermedio. No, la mató. ¡Es un intermedio! ¿Cómo más o menos un...? Cachaca, y la amo cómo porque te la hace. Inclusive es comerciante ahí en la zona de Flores como no, yo, está bien, así pero que... un 5 es poquito. Ah, entonces ya se odian por postera. No, nos conocemos es de la zona, tema, pero... La competencia. La guerra de las puesteras. Bueno, a ver. La guerra de las manteras. Ahora sí, Gervasio, estás. Ahora sí. Pasa que lo que voy a decir es como, nada, soy como un incondicional de Marisa, porque tuve la suerte de trabajar con ella en teatro, en Marité para María Elena. ¿Hacían teatro juntas? Claro, yo era segunda vedette.
Y, ah, bueno, pero estabas pegadito a eso. Sí, atrás, hacia de fondo, no siempre. Y nada, la verdad que Marixa es un amor, pero de verdad es divertida. Tiene muy buena energía. Muy bien trabajando con ella. Así que siempre va a tener de mi parte así como el corazón, porque es lo más. Bien. ¿Te gusta cómo se maquilla? Ella tiene como que es de maquillarse fuerte, sí, siempre, ojos. Muchísimo, y además es muy gracioso verla maquillarse. Y las anécdotas que... Sí, se maquilla sola. Y las anécdotas... Una vez me contó en camarines de teatro que le tuvieron que llamar a la ambulancia porque tuvo un ataque de apendicitis. Wow. Y subió a la ambulancia con el neceser abajo y se iba maquillando mientras la iban llevando al quirófano porque... Es la Bali. Impresionante. Siento todavía el olor a la tintura recién hecha. Me gustaría que se peine casi siempre así. Wow. Que se, porque ella es azabache. Sí, ese negro rotundo. De toda la vida. Siempre. El make-up y el peinado me gustaría que lo sostenga también cuando está todos los días ahí. Me gusta la morfología del vestido. Creo que no habría otra forma de encarar ser la protagonista. Pero me hubiera gustado en otros tonos. Bueno, pero 8. Bueno, 8 no está mal. Okay. Yo sé que lo hubiese cambiado por ahí el cinturón. En vez de perlas, sí, cinturón cadena, negro, claro. Que marque más la cintura. Bueno, a ver. Vamos a seguir con el mundo de la televisión. Y es un enigmático esto. ¿Qué? ¿Qué famosa locutor? ¿Qué famosa se autopercibe Emilia Mernes? Esto quiere decir que hay una famosa. Jorge León. ¿Que se la creyó? No. Que usa look Emilia Mernes. Ok. Bueno, pará, acá están iguales. Es el mismo saco. Sí. Bueno. Temazo, Emilia. A ver, ¿qué más? Dame más. Pero pará, baila y canta como ella también. No. Y es capaz. Porque capaz que en TikTok la tenés haciendo. Y tan talentosa. Para mí es más graciosa que Emilia. Lali. Más graciosa. No, no es Lali. Tini. No es Tini. Me puedes hacer preguntas si querés y yo te respondo. ¿Tiene la edad de Emilia? No, tiene un poquito más. Ok. La Nera Bernassi. No es la Nera Bernassi. Si vos decís por el talento, por lo gracioso. Oriana Sabatini. No, es que me tenés que hacer preguntas. Carolina Pampita. ¿Para vivir en el exterior? ¿Sabés que no podemos jugar a esto? Pero no te quiero que te frustres. Bueno, pará, canta. Mira, canta. Ahí está, esa es buena pregunta. Canta. No canta, pero sí está en un espectáculo musical. Ah, o sea, que entonces es artista. Es artista. Completa. Mirá, es igual. Es igual. Son iguales. Es igual, pará. ¿Vive acá en Argentina? Sí, recontra Argentina. Es una rockstar. Okay. Pero está en escenario Wow. Igual. Pero está casi igual. No te parás, hace shows. En ese show está... Sí, hace show. ¿A tu criterio es talentosa? ¿Cantó en la Copa América? No cantó la Copa América, pero bien, okay. Si me pregunto, te voy a bancar. Para mí es muy talentosa y para mí es rockstar. ¿Es una rockstar? Sí, pregúnteme más. A ver, ¿está en pareja? Como con el Duco, por ejemplo. No tengo la menor idea, pero si está en pareja, no lo conocemos a la pareja. Ok. No sabemos bien. Ok. Es igual. ¿Tenés alguna pregunta, Gervasio? ¿Es internacional como Emilia o es nada más que cabotaje? No, es acá, es de lo nuestro. Ah, cabotaje. No, sí, no. Es la Campop, digamos. Vuelo acá. Sí, igual que todos nosotros. Está bien. No. ¿Vos qué sos internacional? Vos también. Yo soy nacional. No te hagas. Te lo juro, yo soy nacional. No te hagas. Menos ahora. Estás más viajado que... No te hagas. Pero viajar no te hace internacional. Claro. Bueno, la gente en Paraguay sabe quién sos. En Uruguay sabe ¿Seguro? Quién sos. Ella en Uruguay en es muy Chile conocida también. ¿Ah, sí? Sí, porque el programa que ella está... Ah, bueno, entonces abarca Latinoamérica. Y yo creo que sí. Claro. Muriel Kazam. Pero pará. Emilia es muy conocida mundialmente, no, así que no a ese conocida level. Como Emilia. No, okay. No es tan conocida como okay, Emilia. Okay. Bueno, en un ratito lo que vamos a hacer es lo vamos a develar, pero por ahora no. ¿Tenemos un desfile? ¿El desfile del panel de Ariel? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué es? Vamos a verlo, dale. Perdón, ¿qué dijo del look de Mika? No, que vino sobre todo medio exhibicionista. Sobre todo en la que se abren así. Y si esta semana te toca a vos. A ver, hagamos un desfile. A ver, podemos ver sobre todo. A ver, que desfilen las chicas. Ahí está. Y Mika. Y Nico también. Y el biógrafo también. En pasarela de a uno, vamos, de a una, cada sí. Y el psicólogo pita. También. Ahí vamos. Muy bien. Ay, chico, bien. No, bien. Vamos, esa es actitud. Ponele voluntad. Vamos, Mika. Vamos, Rome. La otra Rome.
La Romy para nosotros. Vamos, licenciada. Vení conmigo, vamos juntos. No, esto es de a uno. Y ahí viene el psiquiatra. Cómase la cámara, señor. Seguí derecho, seguí derecho. Seguí derecho y salí. Derecho por Flemmi, Nico. ¿Cómo seguí derecho y salí, le di? Bueno, escúcheme, tengo un problema. Primero, ¿cómo se armó una jaula de la moda? Sí, me gustaría hablarle a Ariel. Te quieren serruchar el piso, me parece. Nos están copiando. Sí. Pueden, pero este programa. Programa no hay con qué darle, la moda no hay con qué darle. Pero pará, Ariel. Son homenajes que nos hacen. Si nos podés mencionar, Ariel, te lo agradecemos. Claro. Eso A. B. Estaba, mirá, pone de Mica Viciconte. Sí. Sí. Nico Peralta. Sí. Romy Pereiro y Romira Urich de Romera Gran Hermano. Sí. Sí. ¿Quién, para ustedes, desfiló mejor en la pregunta o estaba mejor vestido? Okay. El más fallonista. A ver. Yo puedo empezar yo que nunca lo hago. Sí, dale, por favor. Dale. Quiero ver tu criterio, Pollo, dale. Me encantó Nico Peralta. Yo me imaginaba que iba a ser. Sí, porque mismo. Total Black, sí. Y le me gusta la polerita. Sí. También le puso más actitud, aparte. Me gusta cómo está vestido Romy Pereira, lo que pasa es que hay un poquito de cariño que me condiciona. Bueno, son todos copados. Yo voy por Nico Peralta. Bueno, muy bien. Gervasio, ahora sí tenés que arrancar, no te queda otra. No, me pasó similar, que me llamó la atención justamente por el Total Black Nico Peralta, pero también me gustó como esa cosa de Romy Pereiro de vestuario también relacionado con su profesión, o sea, es como una especie de ambo este médico, este medio tuneado, y nada, me gustó mucho Mica Viciconte desfilando. Muy bien. Romy es nutricionista, es licenciada, sí, digamos. Okay. ¿Vos qué opinás, Flor? Bueno, a mí conozco a todos los personajes que están ahí, incluso estuve en lo de Ari, pero sí me tiro con vos, me gustó mucho Nico, la actitud de Nico, y me pasa acá puntualmente que es esto, que hay mucha cosa en todo el estudio, entonces es como que si le metes color, más esto, más lo otro, me da mucha información visual. Entonces me pasó eso con las chicas puntualmente, y me hubiera gustado que Mica, que es modelo, abre ahí tipo el saquito modelo que tenía. Sí, ella desfila en eventos, desfila en todo, mí, trabaja de mí. Eso, para, hizo gráficas. ¿Te quedás con uno o con quién te quedás? Me quedo con Nico. Cierto. Hasta acá tres puntos Nico. Bofa. En verdad tengo una duda entre Romina y Nico. Romina Nico Pereiro, muy Uri. Bien. No, Romina Pereiro. Romy porque Pereiro. Es verdad, rescato lo que dice Gervasio, que es muy difícil tener un rol profesional y costumizarlo. Así que me quedo con ella. Bien, ¿y vos, Claudito? A ver, de las damas, ninguna de las tres han desfilado bien. No supieron ni caminar ni actitud, y me llama la atención que mismo la estoy llamando a Mica Viciconte, que sabe desfilar. ¿Cómo no caminó derecha? Por eso me voy a quedar con Nico. Me parece que fue el que mejor ganador, le puso Nico actitud. Peralta. Sí, sí. Y el pantalón de Micaela Viciconte. Mirá cómo puse mi granito de arena de entrada. Me gustó mucho. Bueno, háganlo más seguido. Nos sigue, nos gusta, nos copa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, para allá se viene el desfile de Claudio Cosano. Va, el desfile, vamos a mostrar un poquitito cosas de moda. Sí, sí, de a poquito. Y, perdón, le mandamos un beso grande. ¿Sabes qué soñé ayer? ¿Qué? ¿Conmigo? Que venía Mirta al programa. ¡Ah! No, pero de noche con eso. Te lo juro. Mirá, que soñé que venía Mirta. Se pueden hacer realidad. Tal pará. Cual. Yo no aspiro a tanto, le agradecemos que el otro día nos mencionó, le mandamos un beso grande. Soñé que venía el programa y soñé que estábamos acá y che, ahí entra Mirta, todo soñé. Wow. Todo paquete Mirta, la jaula de la moda. ¿Sabés qué? Anoche estuve con ella. ¿Y qué dice la reina? Contenta, agradecida de las palabras tan generosas que habíamos tenido con ella y que vos habías puesto mucho interés en agradecerle la dedicación del look. Lo que pasa es que, primero le agradecemos. Es que ella nos ve. Estaba con Gino Bogani y con Héctor Vidal. No hay que naturalizar cuando alguien tiene un gesto. Y entonces, si bien este programa es icónico en la moda, no hay con qué darle, esto lo digo yo que estoy afuera porque soy nuevo, que una persona de la trayectoria de Mirta se tome un minuto para agradecerte, bueno, hay que ser agradecido, valga la redundancia. Sí, así que seguiremos haciendo así. Estamos a Mariano que lo mande y no nos manda. Los sueños se cumplen. O sea que mirá, se mirá, no, ahí no, entra, mirá lo que se mierda. Lo hizo esa noche cuando entraron así, al Gran Brizo Bel Air. Chicos, mirá. Así está entrando al canal. Hay una gran cosa que siempre hay que reconocer la Mirta, que es una gran embajadora de la moda argentina. Sí, increíble. Porque elige a diseñadores argentinos. Nacional. Teniendo la posibilidad de vestirse con quien quiera, sí, siempre elige señores argentinos, accesorios argentinos. O sea, de verdad, es como muy meritorio también eso. Pará, sí, ayer fue un evento de un mega hotel, pero hay que ponerle. Hicieron un tapiz verde, todo, habían cortado en la calle. La familia Álvarez Argüelles son amorosos, siempre con nosotros fueron divinos para todo lo que
los necesitamos, eventos, ellos están. Claro. Ayer en Recoleta inauguraron un hotel, lo cual es, además de embellecer la ciudad, es una fuente de trabajo porque claro, hay un montón. Tiene un spa fabuloso, un restaurante muy igual lindo. Igual que el Costa Gala. Y la reina, claro, fue ella cuando entró, iluminó todo. Iván de Pineda la esperaba impecable arriba del escenario y dio la bienvenida. ¡Qué hombre, Iván de Pineda! La pasamos. Por favor. Sí, sí, sí. Me encanta, se ocupaba, Iván, como siempre, en su rol de embajador, recibiendo a cada uno, le hablaba en el idioma que le corresponde. Excelente. Perfecto. ¡Qué hombre! Pará, wow, qué increíble. Mirá. Hay que hablar, increíble, con nuestro jefe. Hay que hablar con Coco Fernández, que cuando venga Mirta acá ponga la alfombrita, que ponga todo. Todo, ¿eh? Pero, sí. ¿Sabés qué? Desde la, mirá, calle, desde, sí, que ahí entras ahí. Lo que quiera la chiqui. Mirá el Rivas. Chico, qué lindo el hotel. Yo que la fui, increíble, a saludar. Qué lindo estás, Fa, también. Gracias. Muy fachero, muy fachero. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es, mirá lo que es. Qué crack es, por favor. Qué lindo, no, qué lindo. Iván tiene esa cosa que va percibiendo que tal vez, como la gente está saludando mucho, que veía X embajador, entonces le manda toda una frase en su idioma. El otro embajador, tú. No, no. Y así lo fue a todos llevando, mirá, Iván, al escenario. Increíble. Iván, por ejemplo, te pregunta, digamos, si bien, por ejemplo, yo lo conozco. ¿Y cómo está Tefi? ¿Y cómo está la Mimi? ¿Sabe el nombre de la hija de Tefi? Todo. Es muy, ¿sí? Es una persona tal. ¡Ah! ¡Qué fachero está Coco! ¡Míralo! Se puso la flor de Fa. Le copiaste, le dijiste, ya le diste un día el consejo a la flor, no la largó nunca la flor. Porque esa flor es de Janet, se la regaló nuestro amigo Mariano Caprarola, así que él la lleva tipo estandarte. ¿Lo podemos llamar a Coco ahora? Pero mirá qué fachero. Sí, llamarlo, me gusta, llamalo, la tendencia. Había muchos hombres. Lo guapa con... que estaba Virginia, que está vestida de cosano. Divina, divina Virginia. Lo voy a llamar a Coco para preguntarle por la flor, a ver si me atiende. A ver. Que baje a saludar, man. Ah, sí. Fabi, ¿había alguna tendencia a los hombres con flores? Viste que estás vos también. Yo la vengo desde el principio de año, dije, arranco primero, ya la apertura, porque si no... Después te lo copian. Después ya veo mucho. Un segundo, por favor. Hola, Coco. Sí. En Miami. Estamos al aire en el programa de La Jaula de la Moda. Sí, claro, lo veo. Ah, muchas gracias. Mirá, justo estamos viendo un look tuyo con Virginia Elizalde, la verdad, que es tu esposa, digamos. Yo le digo Virginia Elizalde, pero es tu esposa. Te queda bien la flor. Vos estás usando mucha flor, tenés más de una. ¿Cómo es el tema de la flor? Que te la pasó Fa. No, esa flor puntualmente es una flor de cuero que era de Mariano Caprarola. Se lo acabo de contar. Mi amigo Mariano Caprarola, que era de La Jaula de la Moda. El gran Fabián Medina Flowers, como su apellido le indica, obviamente es uno de los primeros que ha utilizado el tema de la flor, de distintas flores, de distintos diseñadores, y arrancó de flores más chiquitas, después flores un poquito más grandes. Ahora las flores grandes. Que me ha facilitado en un viaje también, en un evento muy importante que tiene en Los Ángeles, el señor me facilitó, me vistió, digamos, mi personal. Ah, tiene, claro. Tu asesor. Es el asesor. Personal shopper también. Claro. Es mi asesor, claro, sí. Bien, bueno, queríamos saberlo, porque te queda linda y como veo que tenés más de una, ¿vas a seguir usando flores? Sí, tengo más de una y sí, si da la ocasión, se usa. Te vi a vos también como varias veces con flor, que te quedan muy bien. Gracias, también. Gracias. Te veo muy bien ahí. La mía es de Chanel, me dicen. Pero no, la mejor también. Flor es la que estaba al lado, Virginia. La flor es la que tenía al lado, ¿verdad? Claro, Virginia. Divina. Mirá qué bien quedó, que más quedamos nosotros. Que no se note que está llegando la primavera. Che, Coco, vamos. Sí, que tenía, además tenía el saco ese que tiene muy lindo y que se... puesto, Virginia, es diseño del señor Claudio Cosano. Así que, mirá, bueno, mirá, te mandamos un beso. Si querés bajar, estamos al aire igual nosotros. No podemos ahora hablar, pero si querés bajar. Sí, porque esto es raro lo del teléfono. Pero dele, no, pero da cercanía. Dele nomás. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. ¡Viva la moda, tiro! ¡Me encantó esa frase! Esta es la gira, está Eugenia, re viva la moda. ¿Vos viste el corte de pelo, Fa? Sí, estaba muy bien. Sí, algo ahí, le empezó a gustar mucho la florcita. En cualquier momento le pican varias abejas. En cualquier momento le pican varias abejas. Yo mañana... La flor, te dije dónde venía la flor. Y pero vos sabés. No, digo, y le golpeé, dijiste, no, se le te la dio. Pero yo a veces no escucho. Me doy cuenta. Por lo menos te digo la verdad.
Está bien. Como todo hombre, podemos decir. No, la sinceridad. ¿Sabes la de veces que le dije? Tiraban en comentario. Qué lindo estás hoy. Él tampoco me retiene a mí. Okay. La bobada. Bueno, enamorate de estos colores fabulosos, ¿eh? Justamente la colección de Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silke Mundial con lanolina y aceite argán que le da color, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Jog de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection, enamórate de estos colores fabulosos de Silke Mundial. Muy bien, Claudio Cosano. No. Claro, a ver que la cámara lo tiene. Espera, ahí, ahí. Mirá lo que es esta foto. ¿Dónde estoy? Que nos regalaron hoy. Mira, este es el cierre del desfile con la Chiqui Legrand, obviamente. Wow. Y las 50 modelos que se encargó de maquillar acá el equipo de Gervasio. Qué buen lugar pegó Eva Barguela. Sí, pero mirá qué divino. Bueno, Eva Barguela, Barbie Franco, Rocío Viva, Ailén Ciboldi, todas. La verdad que 50 modelos, así que me encantó esta foto. Maquilló Gervasio ahí, exacto, todo mi equipo estuvo presente. Sí, terminó descompensado él y su equipo, pobre, sí, pero bueno. Pero quedó hermosa. Divina la foto, divina. No. Y autografiásela y al pollo y regálasela. Che, pero pará. Ah, bueno, vamos con el desfile. Porque bueno, está muy lindo el maquillaje, justo quería resaltar sí, eso. Sí, increíble. Un maquillaje estudiado para el desfile. Adelante, mirá lo que es esta belleza. No el vestido, hablo de la modelo. Yasmín, que tiene, bueno, un taller en crepe y todo ese trabajo de flores están hechos en forma de 3D. Digo 3D porque son como sobresalen, ¿ves? Están como en el aire y puede ser usado como un blazer o, en este caso, como un vestido. Qué lindo, che. Y bueno, y lo acompañan increíble los guantes y esas bucaneras me que encanta. Me las hizo especialmente Luciano Marra para mí. Y divina. ¿Yasmín ya se recibió? ¿No? Divina. ¿Yasmín te recibiste? Mirá qué cara. No, dice. Seguimos ahora adelante. Es una supermodelo y aparte una amiga mía, desfila, hace campañas mías, okay, todo. Adelanta Ernestina. O sea que es una familia, Cosano. Sí, con ella hicimos la campaña de denim del año pasado y ahora ya estoy preparando la de este año. Y bueno, este es parece un blazer, pero es un vestido. Sube con un cierre por atrás. Y tiene esas mangas que están hechas todas en plumas. Que están una por una, mirá, lo voy a mostrar, porque no es la pluma como viene, ¿ves? Están enhebradas en blanco y negro y agarradas con un cristal cada una para dar ese efecto de volumen. Qué, o sea, bueno. Es un trabajo bien laborioso, ¿no? Y este lo puedes usar, como decía antes, como un vestido o abajo le podés poner un short y queda espectacular. Me encanta. Tengo lista a Yasmín. Mirta a veces usa esos apliques, ¿no? Sí, le encanta. Sí, claro, y ella es amante del blanco y negro, ¿eh? Wow. ¡Uy, qué buen vestido! Seguimos acá, divina. Hablé medio neutro, no sé por qué. Mira. ¡Qué buen vestido! Bueno, porque te gustó. Sí, es muy bueno. Wow, este es un vestido también, ¿no? Y es todo blanco y negro. Tiene ese corset, que es corsetería verdadera. Abajo tiene la falda que está embolsada toda en satén de seda natural plata. Con esto conquistas el mundo, ¿eh? Me encanta. Muy lindo. Y tiene todo ese trabajo de bordado en cristalería plateada que marcan bien la cintura, el canesú y la corsetería. Es un vestido ideal, mirá, para una mamá de novia, de novio. Una mamá de 15 es ideal. Increíble. Para una hermana de un novio y una novia. Para irte a una fiesta, para lo que vos quieras. Para todo, para el abono del Colón, para la gala de ti, para la gala del Museo de Bellas Artes también. Y lo que tiene de bueno es que, como es un crepe, no tiene temporada, lo puedes usar invierno o verano. Es un vestido de esos que vos necesitas, tú lo sacás del vestidor. Pero es una sola pieza. Gervasio, ¿ya tienen pensado ahí en conjunto para lo que se viene, para el nuevo de septiembre, el maquillaje? Hoy estuvimos charlando, ya está medio asustado. Sí, porque cada vez que recibo un mensaje de Claudio es como primero miedo y después asimilar la propuesta. Estamos pensando porque el 9 de septiembre, bueno, Gervasio es el maquillador oficial de Silke y nuestros amigos de Silke. Sí, claro, amigos. Y el 9 de septiembre estamos haciendo mega desfile como los que acostumbramos a hacer. Qué lindo. El desfile de Claudio es como el broche de oro de esa mega maratón de 4 días, sí, que maquillamos más de 300 modelos siempre en 4 días y con Claudio siempre tengo la posibilidad de divertirme con el maquillaje. Porque pero si por bien, ejemplo, las 50 la traes, ¿cuántas horas antes empiezan a maquillar? Y empezamos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde.
porque sí, depende, depende de la cantidad de modelos, también es de la cantidad de maquilladores que, claro, que vamos. Claro que por eso. Porque también hay que tener en cuenta los ensayos y demás, que es tiempo que se quita, digamos, de la previa para poder este. Yo como bueno, cierro el desfile me maquillo último. No hay problema. Sí. Igualmente, mira, en el último tuve 50 modelos, prepárate porque ahora quedó 70. Wow. Bien, mira, Flor, mira, Flor, mira. A mí me encanta el blanco y negro porque puede ser para todo tipo de mujer. Es algo que no te equivocas nunca con el blanco y negro. Así que nunca. Es algo le que. Le queda bien, mira, la rubia, la morocha, sí, la pelirroja. Y este modelo también para cualquier, todo tipo de sí, cuerpo. Bueno, este es un vestido que es favorecedor, porque justamente al ser mitad en blanco y mitad en negro, sirve además para estilizar la silueta. Y el gran detalle es ese cinturón dorado, todo en cristalería, porque adentro, vamos a abrir, está todo forrado en satén, ¿ves? De seda natural oro. Claro, eso le da peso, le da lujo. Qué bueno. Le da el glamour, porque realmente no tiene gran cantidad de bordado, sino es más línea de corte y de hechura. Divina como, pero por Dios, la rapidez de estas modelos. Querido, para eso hay que mostrar el back. Es una cosa impresionante. Son varias personas. Divina. Bueno, Yasmín, que este vestido es un vestido que tiene mucho trabajo porque esta flor está totalmente hecha a mano, ¿eh? Son pétalos recortados que se repiten en el ruedo y están hechos de manera artesanal, o sea que es imposible hacer dos vestidos iguales. Y tiene una sobrefalda. Y tiene una gran cola, mirá, lo voy a mostrar. Ahora, mirá, gira, al revés, ahí. ¿Ves? Tiene esta gran falda que se puede hacer desmontable, ¿eh? O sea, podés entrar así, divina la fiesta y después la podés desmontar para poder bailar. Me encanta para ir haciendo que la gente aproveche. Como decimos, claro, con Claro siempre tenemos un código que es cosanesco, o sea, esto cosanesco, es muy cosanesco. Es muy cosanesco este me vestido. Me encanta, la verdad. No, se puede desmontar. Pero bueno, y tiene ese corset que es corsetería, porque cada tirita de satén es una ballena, ¿eh? Está totalmente emballenado. Qué buen trabajo. Increíble. Hay corridas. Se viene el verano, está aeróbica. Claro. Ya está. Aeróbica. Así que bueno, y ahora esperando el gran cierre, ¿ya la tengo lista? Sí, Ernestina. Ay, voy así. Así a la gala del Museo de Bellas Artes. Wow. Es un vestido que se pone tranquilamente Lady Gaga pero le quedaría, pero es da épico. Para, mira, da como para una función en el Teatro Colón, da como para una madrina que quiere estar impresionante, para una mamá de 15 donde la quinceañera vaya muy arreglada. Yo siempre tengo en cuenta eso, ¿eh? En función de la protagónica, veo si el vestido este no sobrepasa. Claro, claro. Pero de verdad, la temática para de esta gala en el Museo de Bellas Artes es una comida que es maravillosa, porque comer adentro de ese lugar es una experiencia fabulosa. Y esto estaría increíble. Vino. Y mira, el vestido me cierra. Tiene bolsillos laterales. O sea, pero yo estaba tipo, perdón, ¿tiene bolsillos? Tiene bolsillos laterales. Increíble, me parece el mejor invento que puede existir en un vestido. La tarjeta del hotel, todo guardado de la puerta. Todo, no, mirá todo. El trabajo que tiene, es un como un peto, ese collar todo hecho en perlas, en degradé del blanco al negro, que esto lo hace todo mi hermano. Esto está totalmente artesanal, ¿eh? Y eso después se lo sacamos. Se puede quitar. Después de cámara se lo sacamos, claro. Y se lo quiero probar a alguien. Hace mucho no me lo probó nada. Ah, mira, al pollo le quedaría bien. Hace mucho no lo probó nada. Atento, divina. Lucas, sacáselo porque se lo quiero probar. Divina la chica. Me encanta. Verá que hacemos la foto. Sí, la foto. Me saco el blazer, no, pues no combina, no combina. Ay, lo amo. Está enferma. Me encanta, qué chica enferma. Es que el animal no combinaba. Pero tiene razón, hay que tener en cuenta esos detalles. Si no, arruina la foto, arruina el fondo, arruina todo. Aparte, el look está increíble. No, increíble, lo amo. ¿Sabes que al principio dije, qué embole blanco y negro? Ahora que lo vi, me pareció fabuloso. Gracias, divino. Ten suerte que me quedé. ¿Cómo me estaba por ir? ¿En serio? Yo, más lo veo a Claudio, más me gusta su trabajo. Permiso, me sacaron a bailar. No. Claro, porque amo todo lo que pasa detrás. Ve tu producto, ¿no? De casa y esto es. Permiso, increíble, Clau, increíble, Clau. Felicitaciones. No, justo te va a dar una presencia. Para, ¿querés que me pare? No, pero mirá, pero sos un güey. Pero no me ahorques, por favor. Bueno, pero debajo del saco lo pondría. Eso va así, mirá. No, bueno. Me estoy quedando sin aire, ¿eh? No, pero bueno, a Eugenia le pasó lo mismo y no sé cómo le marcó la cintura. Pero mirá, pero. Ahora desfilá, pollito. Claro, pollo. Blazer negro y con esto te vas a un evento. Chicos, ¿me prestaste tu boina? Sí, te estás quedando sin aire también. Anteojo de sol. ¿Saben que voy a pedir anteojo de sol? Ah, bueno. No. Directamente. No, la caravana. Directamente taxi. ¿Cuál mano le queda? La caravana Jean-Paul Gaultier se está perdiendo. Claro, Jean-Paul Gaultier. ¿Está bien esto acá? No, no está bien. Está Jean-Paul Gaultier. Ahí, mirá. Mirá. Ah, lo que me está ahorcando esto.
Bueno, al principio. Bueno, el cuello siempre de los caballeros es el mismo cuello de las damas. Con actitud, ¿eh? Claro. Dalo todo, ¿eh? Poneme la música, con esto vamos al corte porque no puedo hablar más si no me sale. Cierre todo, ¿verdad? Máquina de humo, ahí, todo. Derecho y con actitud. Mira. Mira lo que es. No. Estás para Europa, pollo. Ya hay que anotar la tendencia. Tendencia. Literal. Atención, marca. Mirá que va. Seguimos aquí disfrutando de la jaula de la moda. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Ricciardi. Compra oro 18 quilates hasta 96 mil pesos el gramo, locutor. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Mirta, beso grande, te queremos mucho, reina. Bueno. Es el momento de develar qué famosa se autopercibe según nosotros, ¿no? Sí. Emilia Mernes. Soledad Pastorutti. Yo creo de que, viste, se la cree. No es Soledad Pastorutti. Los outfits son iguales, la actitud es la misma. A ver, o a Emilia ver, le choreó a ella o ella le choreó a Emilia. Ojo, okay. El saco ser. Es el mismo. El saco es el mismo. Pero no está mal inspirarse en artistas. No está mal. No. O sea, a mí me gusta inspirarme. Me parece que en este caso porque hay un grave problema psicológico. Pero, no, bueno. ¿Sí? Pero entonces ya sabes que no es la que vino primera no es la primera vez que ella roba identidad. Vino a este programa y dijo que ya hasta el año que viene no vuelve. Un año viene, una vez por año viene. O sea, pero pará, ¿porque está todo bien o porque está todo mal? No, puede ser. No, puede ser una exclusiva. Como una visita sanitaria que hacen. Okay. Vamos a ver quién es. Mirá. Yo quiero poner una canción de Emilia Mernes porque me gustó, pero no me gusta. ¡Concha de tu madre! ¡A mí no me deja! ¡Me siento de Emilia Mernes! Bueno, ¿era esa? Edith Hermida, la aplaudimos a Edith Hermida, su amiga. Ella misma dice, che, loco, estoy igual a Emilia. Pum. Yo hice solo. Me gusta esa actitud. Tírame una foto. Tiene mucha actitud y mucho ego. Claro. Obviamente, tiene, pero. No, hay un problema que se llama distorsión. Sí. Yo hice solo CBC primero y segundo de psicología. Esto tiene salvación. Vos vas, hay un profesional que te trata, se plantea un tratamiento. Para mí, en este tipo de casos, con 3 años sale adelante. No seas se malo. Va a curar. Bueno, no, pero no está mal decir porque ella la pasó, verdad. Ella quiso ser Juliana. Sí, quiso Juliana ser Guada. Cristina. Bueno, ahora quiso ser Tini. Ahora es Emilia. Mirá, ella lo dijo y la jaula fue. Mirá, ahí están divinas. Me encanta. Ahí, no sé cuál es Emilia Mernes ni cuál es Edith Hermida. Ahí, no sé cuál es. La izquierda. Están iguales. Mirá, otra. A ver. Mirá. No sé cuál es. Ah, sí. ¡Iguales! Ah, ¡iguales! Dos gotas de agua. Al fin y al cabo era igual. A ver, otra. No, me se está matando. A ver, otra. Pero está marcando tendencia en Bermuda, que está muy bien, eso me encanta. Claro. ¿Tiene botas o tiene medias, Edith, abajo? No, ya no. No llego a ver. No, bueno, acá. Bueno. ¡Pelo! Le faltan los clips. Claro. El pelo. No, es igual. Está bien inspirarse en alguien, a mí me gusta. Y el make-up. Sí, bueno, pasa, nosotros hicimos screenshot de un video, la verdad que. Pero la pala, todo, la pala del pelo, la Shakira robando en la Copa América con el mismo playback. Esta foto es igual. Era antes de. Pero no está mal, a mí me encanta inspirarme. Nadie dice mal. No, esta foto. O sea, me gustaría verla bailar el TikTok de Emilia, obvio. No, es una genia. Aparte, sé lo que tiene Edith, que tiene muy buen humor. No sabía, o sea, realmente. A ver, hay más porque estoy vicioso, no puedo parar. Es como ver TikTok a la noche. No se puede parar. No te vas a dormir. No. A ver. No.
No, es no, igual. O sea, el disparador fue esto. Ey, claro. Es igual. Tal cual. Es el mismo. No, el daño de las redes, ¿no? Porque basta que un seguidor le haya dicho, estás, tenés la misma campera que Emilia y ahí arrancó. Pero pará, está saliendo de la ducha. Cualquiera se puede parecer a Emilia ahí. ¿Pero qué tiene en la mano? ¿Un perrito? Buenas noches. Es la ropa sucia. Es la ropa sucia. Pensé que era un gato negro. No. Yo creí que era un perrito. No, que anoche en la inauguración del Gran Viso Bel Air, ahí en Arenales, hubo un ballet de toda gente que salía del spa, así bailaban. ¿En serio? Bailaban con anteojos, muy bueno. Wow. Sí, igual Emilia puede salir así a la playa, ¿verdad? Emilia, igual que es una cosa, Emilia tiene un poquito de mejor luz. No, porque una aparece la sí sí y la sí no. Te digo que una aparece desde la cárcel de mujeres y Emilia como una gráfica. Es como lo que pedí, lo que me llegó. Claro. Te digo que le pasa a en Tinder en realidad. Nosotros los que somos más 30, Mernes es menos 30. Sí. Nunca limpiamos el cosito. No. Okay. Y fíjate que le quedó. Claro. Está sucio el lente. Claro, okay. Le quedó, pero muy mareado. No, tal vez ella se cuida así. Efecto. Claro. No. Está igual. No. Más no. Claro, échale agua. ¡Audio y foto! No, espera. No sé si es bueno o malo. Nos tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa nos responde en vivo Dieter Midas. Ya venimos. Seguimos aquí en la jaula de la moda. Che, tenemos el mensaje de Dieter Midas, ¿eh? Momento tenso. Mirá, ¿me lo mandaste? Sí, no, y dicen que habló con Coco. Un adelanto. ¿En serio? Sí. Un adelanto, a ver, escuchen. A ver. Ay, hola, sí. Yo me autopercibo. ¡Oh! Ay, hola, sí. Es ella. Sí. Ay, hola, sí. Venía el Circo Rodas, el circo de los famosos, siempre renovado, siempre diferente. ¿En vacaciones de invierno? No, increíble. Tres funciones. Siempre en Avenida Acrobar y General Paz. Entrada desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e infórmate. Realiza Pardo Producciones. Mira. Vení al Circo Rodas, el circo de los famosos. Siempre renovado. En vacaciones de invierno, tres funciones. 15, 18 y 20, 30 horas. En Avenida Acrobar y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Emilia iba a decir. ¿Viste? Ya la coronaste. Es Emilia. Emilia Hermida. Mirá, ¿qué Emilia? Día, locutor, habla. A ver. Emilia. Habla Emilia Hermida. Ay, hola, sí. Yo me autopercibo Emilia Merre. No puedo volar porque estoy en función. Está en función, nos mandó una foto para que. Pero no, está dando no se puede show. Mostrar esta foto, sí. Para no será como el doble de Luis Miguel o de cacho, de esos cachos. No. O sea, ella no dará shows de doble de Luis Miguel. Doble a mí lo que me preocupa. Doble Emilia, claro. No, presencia, no necesariamente. Es por vacaciones de invierno. A mí me preocupa que Julián le digo, pongo otra foto y me dijo, sí. Y después me viene a buscar a mí, ¿eh? No. Mirá que quilombo no quiero yo, ¿eh? Guarda con el celu. Emilia Hermida. Ahí está. Quiero verla. A ver, primer plano. A ver. Emilia Hermida. ¡Ay! Está en función, porque está en función, pará, está trabajando. La rompe con Panam. Sí, la rompe. Ese personaje lo tiene hace años con Panam. Impresionante la obra de teatro con Panam. Muy sí, bueno, verdad. Bueno. Eso. Bueno, está súper ok. ¿Viste? Está súper ok. La verdad que este equipo votó que sí, que se parecen. Sí. Por sí, lo menos la actitud la tiene. Eso ya dos gotas de agua. Dos gotas de agua. Atención. Bueno, vamos con el Fashion Weather. Me parece muy bien. Tírame buena energía de día, ¿eh? No, ¿sabes que no? ¿No? ¿En serio? Y no, chicos. No, mañana pasa esta humedad no es gratuita. Mañana pasa llueve. Esta humedad no es muy gratuita. Pero no pasa nada, porque es fin de uno descansa. Bueno. Acá es importante, llueva, truene. ¿Cuándo es el día del amigo? El sábado. ¿Y llueve? También. Mínima 8, máxima 13 grados. Y dijimos, vamos al showroom de Ana Irán, que es Mariana al revés. Sí. Y encontramos este look maravilloso junto con las botas de María Castillo. Pues como le vamos a hacer frente, ¿sabes qué? Yo mañana voy a llegar hacia la rural. Bien, tengo bien. Tengo ganas así. De expo agro, sí, me encanta. Blanco. Además.
Mira, blanco, yo le hago frente. Las botas fabulosas, María Castillo. Este color ostra me encanta porque te juro son comodín, van con todo. Y el total look es de Anairam Showroom. Me encanta. Que no os importe, la sí, es agua, Gervasio. No, pasa literal, nada. No, sí, es literal. No pasa. Ay, la cantita. Ay, no te juro, ¿viste? Todo esto me hago dos pelucas. Casi 50 años y. No, y estás entera. ¿Viste? No, entera la carrera, maravillosa. Todo. Este look maravilloso para mañana, divina. Porque si llueve no nos importa nada, mi amor. Bien, muy salimos bien. Mañana igual. Es okay. Mañana día viernes. Mañana día viernes. Viernes. Mañana atenti, que tenemos que mostrar el look del Día del Amigo. Ah. Sí, ojo, porque cuando vos te querés dar cuenta, estamos en Navidad, ¿eh? Sí. Estamos en fin de empiezo, año, ¿verdad? Empiezo, el mes que viene empiezo. ¿Sabías que yo hago un conteo? ¿De qué? Cuenta los días que faltan para Navidad. No, o no, ¿qué? Chicos. No. Ay, pero me dan ansiedad. Sí. Igual de acá. Lo que vamos a hacer para Navidad es un mega musical. ¡Ah, me encanta! Claro, obvio, listo, armado. Me encantaría. Me encantaría ver eso. Con baile y todo, ¿verdad? Sí, pero mira, 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 ponemos no, porque nos estamos yendo. Mira, mira. Como tendría que hacer algo así como. No, un segundo, como. Como. Poneme. Claro, claro. Poneme María Carey. Poneme María Carey. Claro. Dame María Carey. Ya empezamos. ¡Feliz Navidad! María Carey, una cosa. Por si nos enganchaste recién. Con un teléfono más ya rápido. Ya no vamos a hacer algo. Vamos a decirle feliz Navidad a la gente que nada que ver. Ay, bueno, se nos agarró. Che, feliz Navidad para todos. Que la pasen bien. Levantemos las copas. Disfruten muchísimo. Gracias por un año hermoso. Divino. Fuerte aplauso para Gervasio Larribey, para Flor Cabrera. Que para este equipo hermoso. ¿Nos vamos? Mañana nos vemos nuevamente. Quédate en Ciudad Más. Y chau. Hasta mañana, fashionistas.